Bueno, hoy solo quiero compartir algunas cositas que he aprendido en varios años sobre la bolsa de valores. Observen Facebook cómo va hacia arriba, ¿verdad? Facebook va hacia arriba en verde, en ganancias, en verde, en ganancias. Aquí bajaron las acciones, pero no importa porque cuando bajan las acciones, cuando más gente compra. Y dice que está en verde los compradores. Mire toda la línea de compradores al 97%. Están comprando hoy, 2 de febrero 2018. So Facebook va para arriba, ya lo había dicho hace unos meses. Va para arriba y no se detiene en Facebook. Aquí en este simulador que se llama Plus 500, es un simulador donde me dan 1 millón de pesos mexicanos, que es como 500 mil dólares en juego, en simulación. Si quiero poner con una tarjeta de crédito $100, $200, $1000, aquí tengo que marcar dinero real. Entonces, acá voy a jugar con dinero real, ¿verdad? O hacer depósitos, ¿verdad? No quiero marcar porque si marco, vamos a hacer un experimento a ver qué pasa. Confirmación. Para gestionar sus fondos deberá realizar transacciones con dinero real. ¿Desea cambiar el modo de dinero real? No. No quiero molestarlos. No. Vamos a seguir en juego, en simulación. Ok. Esta pantallita de aquí, usted la puede cerrar aquí con esta flechita si le molesta. Y si la quiere abrir, pues si es para Facebook, la abre aquí, en este símbolo. Aquí, en este símbolo, la abre. Para los detalles, ¿sí? Para los detalles, ¿ok? Esto está al minuto. ¿Ve qué dice aquí al minuto? Bueno, si oprimimos aquí, lo podemos poner a la semana, ¿verdad? ¿Cómo decir al minuto, en 4 horas, en un día, en 15 minutos? Ah, ponerlo en un día, a ver qué pasa. ¿Qué pasó en Facebook en un día? Bueno, subió, subió desde noviembre 7 hasta febrero. Hasta febrero 2, pues ahí tenemos la situación de altas y bajas en el precio de las acciones comunes en la bolsa de valores de Facebook. Okay. A mí me encanta jugar acá en las más populares. Ve aquí, más populares. Las más populares pues son Facebook, España 35. Eso no lo juego porque no sé mucho de eso. Si alguien me dice, me hace una videollamada y me explica, ah, qué feliz yo sería. Pero saber lo que yo sé, me ha tocado años de estudio en mis tiempos libres. Aquí tenemos el Bitcoin que ha tenido una caída y va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Pero mire qué curioso, sigue gente invirtiendo en verde. El área verde, 78% de compradores en el día de hoy. Así que ellos esperan que esto que está abajo algún día vuelva a subir. Porque en la bolsa, en las inversiones, se dice, creo yo, se opino yo, que todo lo que baja tiene que subir, porque es una mano invisible. Esa mano invisible del capitalismo podría ser, no es el laissez-faire, es el mercado, el banco internacional, la banca mundial, la banca internacional, ¿verdad? Esa mano, bueno, quién sabe. Quién sabe que sea, pero no importa. Otro tema para otro video. Entonces seguimos aquí. Me gustan las agresivas, las inversiones agresivas, ¿verdad? Pues son las que yo no entiendo. Cuando dice mercado cerrado, el mercado está cerrado. Usted podría ir aquí a órdenes, órdenes, una orden. Y cuando el mercado abra, le ponen su orden. Y ahí usted puede comprar. Recuerde que el lunes la bolsa abre en New York
Nueva York a las 10, a las 9 y 30 están poniendo órdenes todos los corredores de la bolsa y, ¿cómo se llama eso? Los inversionistas que compran por usted, corredores de la bolsa. Bueno, posiciones cerradas, lo que yo he hecho, ¿verdad? Lo que yo he hecho aquí en ayer. Gané en petróleo 300 mil pesos mexicanos, que sería como 150 mil dólares. Simulación. Así que cualquiera que quiera tirar al aire 1.000 dólares me los envía y ganamos a la mitad. Así que aquí en negociar es donde usted compra. ¿Verdad? Aquí en negociar es donde usted compra. ¿Verdad? Seguimos con el Bitcoin. Seguimos para abajo, un estudio que a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ok, estudiamos aquí petróleo Brent. Yo siempre busco los numeritos verdes aquí que están bajitos y que están bien moviéndose, como este que está moviéndose mucho el petróleo, ¿verdad? Se está moviendo Estados Unidos 30. Como no entiendo esa inversión, no la voy a tocar ni jugar con ella. Pero Ripple es una criptomoneda y vemos en esta criptomoneda que subió y luego bajó en promedio del día 14, del día 7, 14, 21, 28 de enero subió. Y ya en febrero, no, ese fue en enero. En enero subió, subió, subió. Y en febrero pues tenemos la caída de toda la criptomoneda. El Bitcoin y Ripple, como es una criptomoneda, pues también cayó, ¿verdad? Pero mire, sigue la gente comprando porque sabe que esto que está abajo aquí va a subir hasta acá. Y yo digo que todas estas subidas y bajadas siempre, yo, por lo menos yo, hasta aquí, aunque me gane un dólar, algo gano. No me arriesgo mucho y aquí pongo vender, para que se venda cuando llegue ahí, tenga una ganancia poquita. Acá, mire, acá en esta línea, acá, esto siempre tiene que pasar acá, sea un mes, sea un año, sea 5 años, tiene que llegar acá. La mano invisible hará que se ponga acá. Supuestamente, es mi teoría. Esto es con las inversiones agresivas. Yo observo que sucede eso. Son agresivas, suben y bajan. Y si tienen muchas vibraciones aquí, mucho movimiento, estos numeritos aquí. Esto se mueve mucho. Oye, está el día bueno para invertir. Aquí se está moviendo esto. Euros a dólares. Se está moviendo mucho eso hoy. ¿Sí? Se está moviendo el euro 500, todas estas se mueven, pero hay una que se mueve más rápido. Yo le voy a las que se mueven más rápido. Entonces, estos números que están en rojo, pues es que está abajo, el precio está bajito, bueno, para comprar. Pero no que esté muy abajo como este 5, ¿verdad? Sino que esté abajo así como un 1, ¿verdad? Así como un 1. Sí. Entonces, yo observaría también los números verdes, si esto tiene aquí un 1%, este tiene 38%, ¿verdad? Que de ganancia. Pero si tuvieran 2% de ganancia, yo lo observaría una hora, a ver si sube a 3, si sube a 4, entonces yo ahí invertiría, porque está subiendo hoy, ¿verdad? Y son técnicas que yo uso y observo. Son personales, o si alguien no las cree, no las quiere compartir, pues. Me respeto su derecho a pensar. Entonces, ¿qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más yo observaría? Pues aquí las noticias, acá me llegan las noticias, ¿ya? De qué está haciendo la gente y idea de dónde invertir en este día o este mes, ¿verdad? Ahí, aquí salen noticias. Da clic y ahí salen las noticias. ¿Eh? De ideas. Bueno, entonces aquí cerramos esta situación. ¿Sí? Cuando usted quiere comprar, por ejemplo, si usted quiere que yo compre en vivo y en simulación, puedo comprar ahora algo.
No miro nada muy bueno. Miro Ripley. Es algo. Euro dólar está para abajo. Puede subir. El Ripley está para abajo. Se va a quedar abajo un ratito. Volvemos a euro dólares. Euro dólares. Está el mercado abierto para esto. No importa que pierda. Vamos a comprar para dar un ejemplo de qué, cómo se hace. Le golpea aquí a comprar. Presiona en comprar. Ok. Y aquí sale que usted tiene que marcar otra vez comprar. Pero ¿cuándo usted la va a cerrar? Aquí marca cuándo usted la va a cerrar. Y dice, ¿cuándo la va a cerrar? Ok. Ahí dice que la va a cerrar cuando llegue a al precio de 1247,80. Y usted le dice que está de acuerdo, o si no está de acuerdo, aquí le marcan el mínimo, un poquito más. Ok, ellos siempre te van a poner alto, pero tú le vas un poquito menos. Un poquito menos. De mi técnica personal. Si usted la hace y fracasa, no es mi culpa. Usted le da para abajo. Observan allá como la línea en las gráficas baja, pero no. Ahorita no está porque no es marcado comprar. Ahí va para abajo, ¿verdad? Para abajo, un poquito, un poquito. No quiera ganar $100, quiera ganar mejor $20, más seguro. Ahí va para abajo, un poquito. Bueno, cuando se aparezca que la palabra comprar ya no puede comprar porque es el límite que ellos te permiten. Pues le das un poquito para arriba, porque no sea que tú marques comprar y al segundo el precio cambie para abajo, como me pasó ayer, y perdí 150 mil pesos. Porque al segundo esto cambia. So, no bajes mucho, no bajes mucho. So, ya te dije que la idea es, por ejemplo, vamos a comprar aquí, después te explico con Facebook. Compramos y listo, ahí está. Aquí sale una línea roja de, ¿verdad? Vamos a ponerlo al minuto, que me gusta más. Este es al día, al minuto, para ganar el minuto. Supone que sale una línea roja que dice por dónde va, la línea verde, donde tú compraste y dónde cerraste para ganar. Si tienes duda de lo que hiciste, aquí en posiciones abiertas, ahí dice la posición abierta que yo tengo, que es euro a dólares, es la cuenta. Y ahí están las tres líneas que te estoy hablando. Y esta dice la de apertura. Aquí está. Donde tú compraste, el precio que compraste. Al precio actual es la roja. El precio actual es la roja. Y el precio que tú vas a vender es la verde. ¿Ves? Bueno, que esté bien cerquita estas dos líneas, pero no importa. Si no se hace hoy, se hace mañana. Si no cierra la venta hoy, la cierra mañana. La cierra automática la máquina, el simulador. Esto simula los precios reales. Esto simula los precios reales al minuto y al segundo, ¿ok? Al minuto por lo menos aquí. En los segundos antes del minuto, aquí estará esto subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y ya que pasa un minuto, cada minuto te va a marcar si lo que subió y lo que bajó. Si fue pérdida, fue ganancia, fue, bueno, no se dice pérdida o ganancia, se dice bajar o subir el precio. Bajar o subir el precio. Disculpen el tamaño. Vamos a ver. Ah, ahora ahí está. Ahí está. Ok, entonces vamos ahora a comprar otra cosa más. Vamos a comprar en Facebook. Porque Facebook sube, sube, sube. Aquí las más populares ya están marcadas, ¿verdad? Aquí sale. Buscamos Facebook acá. Aparece Facebook. Arriba. Ahí está. Marcamos Facebook. ¿Verdad? Marcamos los detalles. Marcamos comprar. Comprar. ¿Ves que yo tenía 1700 y me bajó a 1288? Significa que más o menos 400, 500, no, 400. Se fueron a la inversión, ¿verdad? Casi 400, 196 más 195, más o menos eso, ¿no?
Ok. Eso ya no me preocupo. Marcamos comprar en Facebook, ¿verdad? Aquí. Compramos. Parece en detalle. Vamos a cerrar. ¿Cuándo cerramos? Vamos a hacer una cosa en Facebook. Vamos a dejarlo una semana. Vamos a dejar lo que ellos dicen aquí, 193.44. Vamos a dejar la sugerencia de ellos, que es esta, hasta acá. Va por aquí en rojo va el precio a este minuto. Pero en una semana yo estoy seguro que puede ir para acá. Porque tiene que sobrepasar acá. Lo último, tiene que sobrepasar. Pues vamos a dejarlo, porque Facebook está agresivo, va muy para arriba, muy rápido. Y no tengo necesidad de bajarlo aquí. No tengo necesidad de bajarlo ahí. Porque está muy agresivo y va para arriba de hace meses. No baja. Pues vamos a dejarlo ahí. Vamos a tener una buena ganancia. Dice aquí que voy a ganar 500 mil. Ahora dice que voy a ganar 700 mil. En un segundo cambian las 900 mil. Está bajando, bajando. Pues vamos. Ahora que bajó mucho. Vamos y compramos verdaderamente. Compramos aquí donde está la línea roja. Es que bajó mucho y compré. Ahora cuando vuelva a subir acá arriba cuando vuelva a subir, voy a ganar todo esto en verde. Voy a ganar 900 mil pesos en verde. En verde voy a ganar 900 mil pesos aquí. Es que bajó casi unos... aquí estaba en que dije yo, 500, algo así. Todo eso que bajó. Que alguien perdió. Bueno, pues yo lo voy a ganar. Lo que él perdió, yo lo voy a ganar. Lo que alguien perdió, yo lo voy a ganar. Lo que algunos perdieron, algunos van a ganarlo. ¿Ok? Esto en Facebook, le damos aquí a detalle a ver qué sucede. Le damos aquí a detalle. Presionamos en detalle. Y aquí está el precio que vendiste, el que compraste, ¿verdad? Le pones una campanita aquí. Le marca la campanita si quieres notificaciones de Facebook. Siempre, ¿verdad? Terminar una alerta. Terminar una alerta. Si quieres terminar una alerta, pues ahí, que te manden mensaje acá arriba. Que te manden notificaciones acá arriba de el precio que tú quieres. Cuando llegue a determinado precio, que te manden una alerta, ¿verdad? Entonces quitamos esto. Ahí aparece todo. El precio que compraste. El precio que vendiste. Vamos aquí a posiciones abiertas. Posiciones abiertas, que fue lo que está pasando en Facebook actualmente. Anda por aquí el precio. Anda por aquí el precio a 1246.64. Ok. Y yo compré. Aquí, yo compré aquí, en esta línea. Entonces marqué que cuando llegue acá a la verde, la vendan y cierre y tenga toda esta ganancia. Toda esta ganancia, este espacio va a ser la ganancia. Que dije que eran de 500 mil a 900 mil, algo así más o menos. No soy un experto. Entonces yo lo que quiero enseñar a amigos que no saben nada, que no está tan difícil esto, que se motiven. Con una tarjeta de crédito pueden poner $50, $500. Los 500 para mí no es el más confiable, pero hay otros como Libertex en este país. Y en otro país hay otros y hay muchos en cada país. Y casi todos tienen criptomonedas, bitcoins y demás. Ahí en criptomoneda hay unas 20 a 30 diferentes clases, algunas de las criptomonedas como la TITS. TITS en inglés sería senos, se dedican a teiboleras. Sería la trata de mujeres. Bueno, cosas malas también pasan. En todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo hay algo bueno. Entonces, eso es. TITS Coin es que se dedica a bares de teboleras y ahí también hay inversiones en criptomoneda para ese tipo de negocio y demás. Hay para hoteles, para taxis, bueno, hay de todo. Cuestión de usted preferencia y saber en qué quiere invertir. Aquí tenemos posiciones abiertas, Facebook.
Y marcamos aquí, si quiere detalle de lo que usted hizo, ¿verdad? Marca ahí, ahí le dice lo que usted hizo. Ahí está el todo, ahí está la apertura, cotización de apertura, la cotización vigente, el valor, cuánto dinero, valor de apertura, valor vigente. Ahí está su posición, identificación de la posición. Ahí está todo. ¿Ah? Y se mueve porque está vivo y está actualizado al segundo. Se mueve los precios, la fluctuación sube y baja, ¿eh? ¿Sí? Aquí se mueve también en porcientos la fluctuación del Facebook y del euro a dólares. Ahí está. Ahí está el movimiento. Y está, pues siempre va a estar en movimiento también, movimiento actual. Y ahí usted tiene los detalles. Cerramos aquí otra vez. Cerramos. Y eso es más o menos cómo se puede invertir en la bolsa sin mucha preocupación, de forma fácil, sin tener que mandar $2,000 como en Ameritex, esa corporación, ese sitio web, tiene que mandar $2,000 para poder entrar. Y aquí no, en estos sistemas acá es $100, $100, 50. Libertex, por lo menos yo mandé $10 y puse en criptomoneda y en 3 minutos gané $17. Bueno, eso es como. Riesgo y ganancia, puede ganar, puede perder, ¿verdad? Aquí gané, bueno, yo ya he ganado 700,000 pesos mexicanos, pero en simulación, nada real. Si usted demuestra si tiene habilidad o no tiene habilidad. Acá, una cosa interesante cuando dice negociar. Acá están las más populares, que son las que a mí me gustan, porque son agresivas, suben y bajan bajan rápido y suben rápido, dándome oportunidad para hacer un movimiento inteligente. Materias primas, mis favoritos, divisas, opciones, cripto, aquí están todas las cripto. Observe usted cuántas cripto hay. Ahí está el Bitcoin. Para abajo, para abajo, para abajo. Ahí está, mire. Ahí está. Estas son las criptomonedas. Tiene la IOTA, tiene Ripple, tiene Litecoin, Litecoin, tiene Ethereum. Unas de estas son judías, ¿eh? Tiene Bitcoin Cash. Tiene, cuando se cambian de Ethereum a Bitcoin, no sé por qué hacen eso. ¿Y qué pasa ahí con eso? Todos los mercados están abiertos. Aquí dice que todos los mercados están abiertos. Aquí dice ningún mercado está cerrado para esto, ¿verdad? Casi nunca cierra. Yo creo que Bitcoin es de 24 horas. ¿Qué un detalle ahí? ¿Cómo está la gente? Mira, la gente está cambiando Etherons, criptomoneda, a Bitcoin, criptomoneda. Ahí está en verde, a un 87% de compradores en el día de hoy. So, es una buena inversión según la opinión pública. Dicen que voz del pueblo, voz de la verdad. Yo no me arriesgaría ahí, pero una caída es una caída. No creo que cae para levantarse y levantarse más. So, todas estas cosas tienen que caer porque ahí está la ganancia y la pérdida de los que inventaron esto. La mano invisible. The Lazy Fair. Entonces, alza y baja más populares. Aquí hay una sección que se llama las más populares. Pues mire, señor. Ahí están las más populares. Materias primas. Ahora buscamos aquí, mire. Buscamos aquí más. Mire, hay divisas, pares populares, más pares. Hay opciones populares. Aquí hay de todo. Acciones populares, mire. Estados Unidos. Vamos a ver las acciones populares de Estados Unidos. Todas las corporaciones que usted puede meter dinero. Buscamos la letra A, a la A acá. Buscamos la letra A de las corporaciones, que sería Apple, American Airlines. Vamos a ver qué sale. Mire, la Abbott, la farmacéutica, ahí está.
Ahí está la Abbott, la farmacéutica, ¿eh? ¿Cómo se mueve hoy? Son lentas, no me gustan. Me gustan más las agresivas. ¿Sí? Mira, ahí está a Biwi. Está moviendo hoy. Está mucho movimiento ahí. Si quieres saber cómo va, bueno, le da un clic y ahí aparece el movimiento de hoy. Alta y baja. ¿Ve que bajó mucho? Ve que bajó mucho. Por eso hay 97% de compradores en esta compañía. 97% de compradores en esta compañía americana que se llama Abbott. Yo no sé lo que es. Si le damos clic aquí, va a aparecer que es, ¿verdad? A ver si es cierto. Abbott, no. Sale la mismo que sale acá. Lo mismo que sale aquí. Lo mismo que sale aquí, la información, que es esta información, es cuando le damos aquí. Si quiere saber acá qué es esa compañía, abra otra pantalla y pregúntele a Google qué es esa compañía, qué vende, qué. Lo importante es que bajó, ¿verdad? Que está bajando hoy y usted puede hacer inversiones porque como tiene que subir hasta acá posiblemente. Bueno, en estas que no son tan agresivas yo no me confío mucho. Bueno, yo no las toco casi. Si las toco es para dejarlo ahí un año hasta que suban, porque tienen que subir en un año hasta acá. Por lo general en enero comienzan a subir y en diciembre comienzan a bajar. Ok. Entonces ahí tenemos eso, ¿verdad? ¿Alguna otra que encontremos aquí con A? Que conozcamos, que reconozcamos, a ver, Adobe, a Aetna, compañía de seguro, ahí está, ¿cómo está? No veo movimiento, está un negativo 88%, está muriéndose la compañía de seguro. Si usted va a Fidelity Select, fondo mutuo, ahí está. Todas las industrias, aseguranza, la aviación, almacenamiento, petróleo, el oro. Y usted cada año en enero determina mirando eso ahí, en Fidelity Select. ¿Qué industria está agresiva? Si es la bioquímica, si es la inmobiliaria, bienes raíces. Y ahí usted más o menos toma su decisión ese año. Entonces seguimos aquí buscando una reconocida. Yo no conozco ninguna de esas, pero aquí en los números esto usted puede ver como esta me gusta porque está creciente en número verde, la agro me gusta. Está en número creciente. Bueno, pero como bajo. Lo miro aquí. No miro aquí compradores. No hay nadie omitiendo opiniones de los compradores. Eso está malo eso. Está muy para abajo. Pero ya sabe que esto que está aquí tiene que subir. Así sea en un mes, un año. Hasta acá tiene que subir. Tiene que sobrepasar este límite que ya ganó, porque si no la compañía quiebra, cierra y ya nadie compraría acciones, pues hacen split en las acciones, si una acción vale $60, la dividen, te dan dos acciones por $30 cada una, significa que el precio baja para que vengan más compradores, como quiera se anima a la gente a comprar a 30 en vez de 60 y sube. Hay muchas formas para hacer que eso suba y eso está diseñado. Si esta información se la enseñan a los niños judíos en las escuelas, esta información no se la enseñan a casi nadie. Secreto de los millonarios. Si usted estudia esto allá en San José, en un cursito, y le dan una licencia para ser inversionista de la bolsa, usted no puede por ley comprar en la bolsa. Tendría que hacer un jueguito y poner a su esposa, a su hijo, un amigo de confianza que casi no existen ya. Pero así es la cosa esta. Voy a grabar nomás aquí ya hasta 30 minutos para no aburrir a nadie.
y que esto lo lea gente que realmente le interese el tema. Muchas gracias por escuchar y será hasta la próxima en cualquier otro tema: religión, política, sociedad, cultura, inversiones, economía, lo que sea, extraterrestre, cualquier otro tema que yo traiga y que sea interesante, divertido, lógico y educativo. Gracias por escuchar y será hasta la próxima.